Hola, soy Mónica de la Barrera Medina, soy diseñadora gráfica y doctora en antropología social. Por un lado, al trabajar en el diseño te das cuenta que estás vinculado con la sociedad, ¿no? Y para conocer a la sociedad, pues necesitas conocer todos sus aspectos de consumo, sus intereses, y cercano a eso, pues tiene que ver algo muy general que es la ciudad. Acerca de la ciudad, bueno, todos estamos inmersos todo el tiempo en nuestros espacios, ¿no?, de trabajo, y para llegar a uno u otro lugar pues vas a atravesar la ciudad. Entonces eso se empieza a mezclar con el interés en el urbanismo, pues para conocer también cómo se desarrollan los proyectos en medio de aspectos también de comunicación visual. Entonces, de alguna forma, el diseño, el urbanismo y muchas otras disciplinas en realidad siempre están vinculadas. Bueno, la antropología te permite el acercamiento con la sociedad, estudiar al otro, ¿no? Estudiar todos los aspectos que tienen que ver con el hombre y conocer de fondo cómo es ese desarrollo que tienen, incluso en su día a día, ¿no? Qué es lo que hacen o cómo están viviendo. Específicamente con el diseño, pues ofrece muchas cosas porque puedes conocer a quién diriges tu proyecto, a quién diriges el diseño, ¿no? La antropología en realidad lo que hace son seguimientos directos y da cuenta de forma muy clara de cuáles son esas características específicas. Por ejemplo, en el caso de proyectos de ciudad o en el caso de proyectos muy centrados en usuarios específicos, pues puedes conocer qué horarios tienen, si les gusta estar en determinado lugar, si están asistiendo quizá a un lugar porque les trae cierta nostalgia. En fin, son muchos datos que van analizando los aspectos que te van a servir y ya después hacer una propuesta, que ya hiciste una revisión de toda esa información para generar proyectos. No es fácil, siempre es complicado. Yo creo que normalmente se piensa que una mujer debería, no sé, de formar una familia a determinado tiempo, ¿no?, y dejar de estudiar y dejarlo todo por la casa. Sin embargo, bueno, si encuentras a la persona adecuada, también ese es un factor importante para poder continuar haciendo lo que quieres, en este caso, pues dedicándote a la investigación, dedicándote a la docencia y también dedicándote a la familia, ¿no? Que el tiempo, pues hay que administrarlo. Creo que la administración de tiempo es un aspecto bien importante, dividir eso, hacer las tareas con el hijo, llevarlo a las terapias. Mi hijo tiene síndrome de Down y entonces requiere también mucho apoyo para el desarrollo de las cosas, ¿no? Entonces yo digo, en la universidad soy la maestra, la investigadora, pero en la casa soy la mamá de Alexei. Entonces sí es un aspecto muy importante porque puedes llevar las dos cosas, ¿no? Quizá está mal que lo diga, pero he tenido por lo general yo becarias, más becarias que becarios, y no por preferencia, sino porque de alguna forma me gusta la idea de que si en mis manos está el apoyarlas, pues eso es una cosa padre, ¿no? Y yo veo mucho talento, entonces eso es algo que también es importante. Si como niña o como estudiante tienes la idea de hacer algo, pues que nada te detenga, ¿no? Quizá decirles que yo nunca fui una niña de dieces, ni una niña matada, ni alguien que siempre haya estado así en los cuadros de honor, ¿no? Eso creo que también está padre decirles, porque a veces creen que la inspiración solo viene de gente perfecta, que hace las cosas bien a la primera y que le queda todo bien, ¿no? Y no es así. En realidad te tienes que equivocar y a veces tienes que recursar materias o hacer cosas dos veces, y eso te permite dominar, ¿no? Las cosas más simples no son tan sencillas, pero te van a salir bien, ¿no? O sea, decirles que no crean que todo siempre es perfección, que no se den por vencidas, ¿no? Que pueden hacer muchas cosas, que si quieren hacer algo, realmente están convencidas de hacer eso que quieren, pues que lo hagan con todo el cariño y con toda la intención.